Vale. Bien, pues buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria, que va a ser bastante breve. El objeto es exponer la postura del Partido Popular de Leganés ante la posibilidad de que Partido Socialista e Izquierda Unida acaben perpetrando pues una auténtica gamberrada política, ¿no? Me atrevería incluso a calificarlo de auténtica estafa antidemocrática, ¿no? De hecho, Izquierda Unida, el Consejo Local, ya ha afirmado que si sus votos sirven para impedir que haya una investidura de un alcalde del Partido Popular en Leganés, que los empleará, ¿no? Y previsiblemente, según nuestra información, parece ser que el Partido Socialista, a nivel local, la agrupación local del Partido Socialista, piensa hacer lo mismo esta tarde. Bien, como acabo de decir, esto es una auténtica estafa antidemocrática. El Partido Popular lleva ganando las elecciones en Leganés 3 legislaturas, esta es la tercera. Y además, en esta ocasión, ha ganado las elecciones con total autoridad, ¿no?, indiscutiblemente, incluso sobre la suma de Partido Socialista e Izquierda Unida, ¿no? Quien presume de tradición democrática, quien presume de 100 años de honradez y no sé cuántas cosas más, yo creo que debe una explicación a los vecinos, ¿no? En primer lugar, Izquierda Unida, y en segundo lugar, el Partido Socialista, si llega a cometer esta barbaridad. El resultado de las urnas es inapelable. Y lo que deberían hacer el Partido Socialista e Izquierda Unida es, en primer lugar, hacer un análisis de las causas de su debacle, por lo menos a nivel local, y prepararse para ejercer una oposición responsable que aporte cosas en positivo a la ciudad. Es decir, al fin y al cabo, pues a PSOE e Izquierda Unida, la suma de los dos, pues les han votado aproximadamente unos 36.000, 37.000 leganenses, que tienen derecho a, entiendo yo, ¿no?, a sentirse representados, ¿no?, por estas dos formaciones políticas, ¿no? No se puede usar el voto de los ciudadanos, no se puede usar la buena fe de los ciudadanos de Leganés que han votado estas dos formaciones políticas de esta forma. Es decir, la confianza depositada en el Partido Socialista e Izquierda Unida, pues, a un señor que ha sacado 4 concejales, que le han votado 12.000 personas, pero que no comparte absolutamente nada o muy poco de su programa político y al que se han dedicado exactamente igual, ¿no?, que a los miembros del Partido Popular y concretamente a mí, se han dedicado durante toda la legislatura con dinero público a intentar destruir la imagen y a intentar machacar, ¿no?, a los dos partidos que formábamos la oposición, Partido Popular y ULEG, y que ahora pues vengan con esta triquiñuela antidemocrática para forzar a ser alcalde pues a un candidato que no entraba en sus planes serlo. Es decir, evidentemente, cada candidato de cada formación política, por lo menos teóricamente, aspira a ser alcalde, ¿no? Lo que ocurre es que para aspirar a ser alcalde hay que tener una mayoría suficientemente grande para que represente al máximo de los vecinos, ¿no? Yo creo que PSOE e Izquierda Unida, insisto, están cometiendo una tremenda irresponsabilidad que además les puede pasar una factura terrible. Yo les invito a que hagan, ya que hacen gala de esta tradición democrática, de este respeto por las instituciones, yo les invito a que reflexionen antes de cometer esta barbaridad, porque si no, tendríamos que pensar algo todavía peor, ¿no? Que unos señores, después de 32 años de ejercer el poder, están tan aficionados, son tan adictos, ¿no? Podemos decir que son yonkis del poder, no están dispuestos a soltarlo de ninguna manera. Y lo que es aún peor, parece ser
que el único punto en común, el único programa que tiene el Partido Socialista Izquierda Unida es que no gobierne el Partido Popular bajo ningún concepto. Como si el Partido Popular fuera un partido antidemocrático, o como si el Partido Popular pues fuera algo así como el acabose o la catástrofe para esta ciudad. La verdad es que la auténtica catástrofe es para el Partido Socialista Izquierda Unida, que tras 32 años de ejercicio del poder, pues van a ver cómo 40, 50, 60 personas que han estado usufructuando ese poder se van a ver prácticamente en la calle o en el paro sin oficio ni beneficio. Este es su verdadero temor, ¿no? Y ante la rabia que eso les produce, amenazan con romper la baraja, amenazan con quemar las naves y amenazan pues con utilizar, yo creo que el ABC lo ha definido muy bien, ¿no? Una especie de poltergeist, ¿no? Fenómeno extraño, un fenómeno paranormal, un fenómeno inédito, ¿no?, en la política española. Porque todavía tendría algún sentido, a pesar de que seguiría siendo antidemocrático, que PSOE e Izquierda Unida unieran sus fuerzas para formar un nuevo gobierno sobre la base de un programa, insisto, a pesar de que no fueran los ganadores de las elecciones. Pero es que aquí ya no se trata de eso. Aquí de lo que se trata es de impedir que el partido más votado, con mucha diferencia, el Leganés, gobierne y ponga en práctica su programa de gobierno. También queremos dejar clara otra cuestión, ¿no?, para todas las fuerzas políticas implicadas pues en este aquelarre, ¿no? El Partido Popular no formará gobierno con ninguna fuerza política, a no ser que sea el propio Partido Popular el que lleve la iniciativa de ese gobierno y a no ser que sea el Partido Popular el que lleve la alcaldía. Esto también quiero dejarlo muy claro, porque alguna de las combinaciones, naturalmente, pasaría porque el Partido Popular participase o entrase en algún gobierno que no encabezase él mismo, que no encabezase yo como candidato a la alcaldía. Esto lo dejo también claro. Las urnas han hablado con mucha claridad. El Partido Popular tiene toda la legitimidad para gobernar, ya sea en solitario o ya sea con el apoyo puntual de otra fuerza política o ya sea integrándose otra fuerza política en nuestro gobierno. Insisto, el Partido Popular tiene toda la legitimidad para gobernar. E impedirlo consideramos que es profundamente antidemocrático, y más por los medios que lo pretenden impedir Partido Socialista e Izquierda Unida. Eso es lo que quería decirles y espero sus preguntas si tienen a bien formularlas.